Una difícil situación vivieron los miembros del Club de Baloncesto Nueva Generación, cuando en la tarde de hoy, como todos los miércoles, pretendían ingresar al Coliseo Argelino Durán Quintero a realizar sus entrenamientos. Al llegar, notaron la presencia de otras personas que estaban haciendo uso del escenario deportivo. Este hecho causó el inconformismo por parte del entrenador Gustavo Rincón. Hoy, cuando me entro a dictar la clase con las niñas, casi nos toca irnos porque estaba un entrenador ahí dentro de la cancha, en el horario que a mí me corresponde. Para que el profesor, muy decente, me dijo que iba a hacer una llamada, hizo la llamada y enseguida se salió del coliseo. Pero yo me tocó decirle que a mí me tocaba lunes, miércoles y viernes los horarios. Entonces no sé qué es lo que pasa. Es como una parte negativa ante los procesos de Tabo Rincón. No sé qué estará pasando con la administración aquí del Coliseo. Gustavo Rincón es un hombre que durante más de 40 años ha trabajado y luchado por el deporte en Ocaña. Él exige que se respete su labor como entrenador. Te voy a decir, de pronto yo este año ya me retire de ser entrenador. Sinceramente, me duele, Pipe, este lado, pero cada día es peor y peor. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace uno, Pipe? El Señor me da una vida a mí muy tranquila, muy bonita. Tengo unas hijas profesionales, tengo mi esposa, mi familia. Y para que esto pase, Pipe, no. En vez de estarlo apoyando a uno, Pipe, que no le haga falta a uno. Hombre, ese apoyo de la administración, del director del INDER, por favor. Yo fui uno. Que hice una labor muy bonita por mi amigo Samir Casadiego, lo hice y lo digo, y Marlon lo sabe. Hombre, yo creía que yo iba a tener este apoyo, nada más es lo que pido yo, este apoyo es lo que les ha pedido, y he tenido trancones. El llamado es a la administración municipal en cabeza del INDER para que notifique a los entrenadores de escuelas formativas privadas y públicas sobre las nuevas condiciones tomadas para el uso de escenarios deportivos en Ocaña.